Espero que te llegase a tiempo mi última cinta. Cada vez me gusta más grabarte estos mensajes. Ana dice que necesito pasar tiempo lejos de mis libros y de mis papeles de cuando en cuando, aunque solo sea para recordar por qué hago todo esto. Sé que odias que no esté ahí, pero algún día habrán merecido la pena. Todo habrá merecido la pena. Te mando todo mi cariño. Aplícate en la escuela. Sé que tu trabajo era importante, pero en aquel entonces no lo veía así. Por lo menos, aprendí a ser independiente y a cuidar de mí misma. Unas lecciones que han resultado ser importantes. Haya un modo de ascender hasta la vieja prisión. Ugh!
Estas señales no son rusas. ¿Una advertencia, quizá? ¿Lo has hecho? Los repetidores están desconectados. Así es. No tenemos mucho que dar, pero si luchas con nosotros, esto te será útil. Pueda encontrar al prisionero de Constantine. Tiene que saber algo.
Estos grabados parecen señalar algo por aquí cerca. ¿Dijiste que Pickett iba a jugar con nosotros? Eso creía, pero parece ser que estaba al servicio de Constantine y que lo decide. Mierda, lo siento. Estas instalaciones. Un gulag, un campo de trabajos forzosos para los disidentes y otros enemigos del Estado. Lo llamaron Estación Libertad. A alguien se le daba bien la ironía. Más propaganda soviética. Mira, estoy de tu lado. He estado trabajando como técnico de mantenimiento para la Trinidad, pero tengo que salir de aquí. Esta gente está chiflada. He estado acumulando material. Es tuyo si puedes pagar por él. No van a echar de menos unos pocos suministros. Pero si se huelen algo, o si me ven contigo, soy hombre muerto. Necesito algún tipo de divisa imposible de rastrear. Preferiblemente oro, en caso de que las cosas se tuerzan. ¿Hay trato? Veré lo que puedo hacer.
Hacía tiempo que le había echado el ojo. No son armas nucleares. El tío siniestro con la cara marcada llamado Constantine no soltó un gran discurso. Habló del destino y de algo llamado la fuente, y la verdad, me he quedado más desconcertado aún. Los demás contratistas parecen igual de inquietos y nerviosos que yo, pero los hombres de la compañía, los que llevan con la Trinidad mucho tiempo, están brindando y pidiendo más. Esto es como una secta. Nos estamos preparando para un asalto, y puede que te preguntes contra quién. Aquí hay gente como nativos perdidos en el tiempo. Hablo de pieles, cuernos y puntas de flecha. Pronto nos enfrentaremos a ellos con un helicóptero de ataque y ametralladoras de calibre 50. Estoy en el lado equivocado de la historia. Hemos tenido problemas con los nativos. Se cayeron las comunicaciones, pero todo está de nuevo bajo control. Si la situación se vuelve insostenible, intervendremos. No lo haréis. Estoy aquí por algo. Fui elegido para esto. No fallaré. Más te vale. ¡Lara! ¿Estás bien? ¡Oh, gracias a Dios! Ana, ¿qué haces aquí? No lo sé. No lo recuerdo. ¿Qué está pasando, Lara? Tengo miedo. Lo siento mucho. No pensé que irían tras de ti. Es todo culpa mía. Pero ¿quiénes son? ¿Qué quieren de ti? Lo mismo que buscaba mi padre. ¡Oh, no, Lara! Te dije que no hicieras esto. ¡Dales lo que sea que quieran! No es tan sencillo. Aguanta. Voy a sacarnos de aquí. De algún modo. ¡No la toques! Por favor, no. ¡Habla! ¡No! ¡No, cabrón! ¿Dónde está la fuente divina? ¡Para! ¡Por favor, no sé dónde está! Es suficiente. No lo sabe. ¿Qué? ¿Estás? ¡No! ¿Estás con ellos? No puedo creerlo. ¡Tú, pedazo de zorra! No podías dejarlo estar, ¿verdad? Sabía que acabarías llegando hasta aquí. ¿Y qué esperabas? No tiene por qué ser así. Buscamos lo mismo.
Nos vendrías muy bien. Quieres dar un sentido a tu vida. Y podemos ofrecértelo. Tienes que estar de broma. ¡He visto cómo opera la Trinidad! ¿Eso es un no? ¡Es un que te jodan! Dime, Ana, ¿cuándo te reclutó la Trinidad? ¿Antes o después de empezar a tirarte a mi padre? Yo amaba a Richard. Pero el idealismo lo cegaba y lo destruyó. ¿Qué harías con el artefacto? ¿Mostrárselo al mundo? ¿Redimir el buen nombre de tu padre? Sigues siendo una ingenua. Una niña asustada que sigue a trompicones los pasos de su padre. ¡Esto se acabó! No. Aún no. Tú y yo aún podemos estar juntas en la historia. Piénsalo, Lara. ¡Esto aún no ha acabado! ¡Cabrón! Será la única forma que sabe de comportarse. Pensé que estaba sola. Yo también, pero aquí estamos. ¿Cómo he de llamar a mi nueva compañera? No hace falta, no voy a quedarme. Constantine no tiene mucha paciencia. Yo tampoco. Ya veo. Bonito truco. ¿Puedes sacarnos de aquí? ¿Cómo que sacarnos? No sé quién eres ni por qué estás aquí. Lo siento. Pero no estoy para confiar en nadie ahora. No llegarás lejos sin mí. No sabes lo lejos que he llegado. ¿Qué sabes sobre ellos? Una secta